Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, la sesión del Consejo del INE inició hoy sin la asistencia de siete partidos políticos. En la reunión se discutió el acuerdo de imparcialidad que deben seguir los servidores públicos en el marco del uso de recursos públicos y programas sociales. Antes de iniciar la sesión, el consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que no se van a subordinar a las decisiones de lo que digan los institutos políticos. No obstante, invitó a sus representantes a regresar a la mesa del Consejo para que expresen sus disensos y traten de construir consensos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.